Corpus Christi es la celebración que hace la Iglesia Católica en homenaje al cuerpo de Cristo. Es un patrimonio cultural vivo que tiene todo el pueblo. Tiene elementos del aspecto religioso, del aspecto folclórico y del aspecto popular. Los oficios religiosos en algún momento fueron sacados del templo y fueron a parar al atrio de la iglesia, luego a la plaza y a la calle. O sea, fue un proceso que se dio durante épocas y se convierten a través de un sincretismo en folclore. Para hablarte de lo religioso, tiene que ver con la adoración al Santísimo, la eterna lucha del bien y el mal. Eso se usaba para catequizar. Sale a la calle el Santísimo Sacramento, se le rinde tributo en la iglesia, los diablos piden permiso para entrar. Es todo una simbología especial de danzas, de teatro colonial que se hace en la parte religiosa. Todo el pueblo participa desde un punto de vista. A lo mejor algunos no son actores de las representaciones, pero son depositarios de ese patrimonio. Conocer, por ejemplo, cuál es el motivo que la iglesia resalta en el año y otros elementos que tienen que ver la relación directa con el Santísimo Sacramento del altar. Basado en ese diseño, producto de la investigación, entonces se van a determinar los elementos. Aparte de la tierra negra, la sal empintada, usan también aserrín, flores, algunas, sobre todo los pétalos de rosas. Cada alfombra no deja de costar, por el tamaño que tiene, de 30 pies de largo por 20 de ancho, no menos de $1,000. Vamos a decir que para este tamaño, unos 15 quintales de sal. Para nosotros como organización, no queremos inventar cosas. Que esto era así, que nos lo dijeron, no. La investigación va por delante y sustentarlo con documentos. La actividad arrancó el 26 con un ritual que se llama Diablo Encuestado. Tuvimos el Cuarteo del Sol el día de Corpus Christi, 8 días después la octava, y después sigue el viernes Corazón de Jesús. Ahí termina el ciclo religioso. Luego está el día del turismo, que es un elemento agregado, y un día dedicado a las mujeres. La mujer santeña dijo, yo también quiero, así que se agregó un día para que las mujeres participaran.